47. Nuestra patrulla acabó. Larguémonos de aquí antes de que nos maten. Thank you.
eso. Wir haben hier eine Straßensperre aufgebaut. Na gut. Venga, te despido.
Amerikanischer Fallschirmjäger. Platziert. Was ist los? Amerikanischer Fallschirmjäger. Ich glaube, er ist tot. Jawohl, Herr Horvath. Nein, Herr Horvath, hier sind Sie nicht vorbei gekommen. Ja, Herr... Das werde ich tun, Herr Horvath. Herr Lieber. Die amerikanische Fallschirmjäger haben den Tunnel detoniert. Ja. Zum Teufel. ¿De qué túnel estaba hablando? El de Aliens. Vinimos 9 a esta misión para volarlo. ¿Cómo se suponía que volverían? Como pudiéramos. En cuanto todo se calme, lo traeremos aquí. No. Es arriesgado. Tengo conmigo 10 kilos de explosivos clase A. La misma clase del que acaba de volar el túnel. Si me da una bala, volaremos todos. Usted, yo... y la iglesia. Je suis l'enfant de cœur. Je suis ici pour servir la messe du matin. Es un niño. Dice que va a preparar la misa. Dann geh mal. Pierre, il y a un homme accroché au rang d'église, un américain. Le commandant de la section. Le commandant ist hier. Herr Commandant, ich muss diesen Menschen... Ich spreche kein Französisch. Je ne parle pas français. Parle italiano? Non mi piace parlarlo.
¿Habla castellano? Sí. Deben ustedes bajar a ese pobre hombre. Sepa usted que nuestras tropas no están autorizadas para rescatar enemigos vivos o muertos. No. El sacerdote quiere que los alemanes lo descuelguen. Que quedamos, bajaremos al americano como podamos. ¿Lo van a dejar donde está? Tal vez eso sirva para hacerles pensar a todos los habitantes de este pueblo y se den cuenta de que no deben estorbarnos. ¿Es que es un soldado? Han saboteado. Sus camaradas volaron el túnel de Alier anoche. Estoy seguro de que los franceses colaboraron y... Lucien, alors Lucien, descend ta fenêtre et descend tout de suite. Ya casi es la hora de iniciar sus oficios, ¿no es cierto? Oui, monsieur. Bien, avise al pueblo que no toleraremos por ningún motivo que nos estorben. Vaya. Thank you.
pro nobis. In nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti. Amen. Aún vive, padre. La ventana. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Desde anoche estamos tratando de bajarlo. Pero llegaron los alemanes. ¿Creen que está mal herido? Ha delirado a menudo. Debe haberse dado un fuerte golpe con el campanario al descender. Pero ya es de día. Si se mueve, los alemanes lo verán. Por eso hay que hacerlo pronto. Vamos. ¿Nos va a ayudar, padre? Pero yo, ¿cómo? Traiga un uniforme alemán. ¿Pero para qué? Es una broma, sargento. No hay otra forma. ¿Acepta, padre? Perdone, pero no puedo. Habría represalias. Debo pensar en mi pueblo. Ese paracaidista tiene unos potentes explosivos en su mochila. Si una bala los toca, volará toda la iglesia. Padre, es el mismo explosivo que hizo volar el túnel. Oh, mon Dieu. Debo advertírselo a mi pueblo. Perdone, padre. Pero solo voy a decirles que se vayan todos al otro extremo de la población. No diré más, se lo prometo. ¿Qué cree que van a pensar si se alejan todos de la iglesia? Los alemanes no son tontos. Oh, no hay otro remedio. No puedo arriesgar la vida de todo un pueblo. Es mejor que se rindan. Imposible. Tengo que ir a decir mi misa. Padre, me conseguiré el uniforme alemán. No lo sé. Oui, oui, je viens tout de suite. Trataré. ¿Será digno de confianza? Al menos es padre. Y le preocupa a su pueblo. Esta puede ser la oportunidad. Pero si lo quitamos de ahí, ¿qué haremos después? Esperar a que los nazis se vayan y después largarnos. Ah, han pasado 2 horas. Agua. Necesito agua. Agua. Sargento, tengo sed. Deme agua. Capitán. Prefiero que se vayan. Y yo le digo que nosotros sabremos qué hacer. No me parece que merezca esas balas. ¿Cómo las consiguió, capitán? Dígame, ¿cómo las consiguió? Las gané. Una por una fue difícil. ¿Cómo? ¿Obteniendo el primer lugar en las carreras de obstáculos? Yo sé cómo es eso de las operaciones especiales para héroes. Es realmente conmovedor. Me obligaron a vivir en una mansión con jardín. Todos los días tenía que levantarse temprano a hacer ejercicios físicos, le gustara o no. Fue difícil, ¿verdad, capitán? Solamente le permitían beber whisky con soda. Ese túnel de Allier ya no existe, sargento. ¿Y cómo fue? ¿Obligaron a los franceses a sostenerles la mano cuando lo hicieron? Y ahora que aquí no hay nadie para decirle lo bueno que es, usted no puede resistirlo, capitán. Vamos, haga un esfuerzo. Cuando salga de esta, sargento, voy a hacerle tragar cada una de sus palabras. Thank you.
Sí, capitán. Ahí viene el padre. Padre. Parece que no consiguió el uniforme. Dentro de una hora estaremos cruzando el río Alía. No puedo decir que siento que se vayan, capitán. Espero que su pueblo haya entendido que cualquier actitud subversiva será castigada severamente a nuestro regreso. Ah, y una cosa más. ¿Uniforme alemán? Ella viejo, capitán. Podría matarlo por esto. Pensaba yo tener la tela. Es para el invierno que se acerca. Para uno de mis fieles, es muy difícil para ellos conseguir ropa caliente. Y esta casaca está totalmente descosida de arriba a abajo. ¿Ya puede creerme, capitán? También tenía que decirle que tengo órdenes de evitar que los americanos puedan disponer de posibles puestos de observación antes de abandonar este sitio. Todas las construcciones altas tienen que ser destruidas. Y su templo, por supuesto. Oh, no. Tenemos una hora. Una semana no nos bastaría. Sonar las campanas. Quiero que mis feligreses sepan que su iglesia va a ser destruida. Ya lo suponía. Quiero decirles una última misa. Y empezar a crear problemas. No quiero que ninguno de mis soldados vaya a resultar herido por pelear con franceses. Váyase. Deine Stiefel. Naja. Besser als mein. Weg, Bengel! Sie gibt auszurücken. Sie sind für die Kirche verantwortlich. Zu Befehl, Hauptmann. Sie können sich auf mich verlassen. Nur gut. Was? Alles zum Aufrücken fertig machen!
Mein Stiefel ist ganz kaputt. Ich dachte, als Sie die Kirche sprengen, kann ich seine nehmen? Na gut, aber beeil dich. Dankeschön. Hey, bitte. Keine Sorge, Hauptmann. Wird nichts mehr davon übrig bleiben. Io tiene volico, Sargento. Che sospetti? Non lo credo. Was macht er da? Er holt sich die Schuhe des amerikanischen Fallschirmjägers.
Polizei, die sind ganz durchlöchert. Ich habe ihm Erlaubnis gegeben dazu. Halt dich, Soldat! Pass gut auf! Antes deme los explosivos.
Nada, capitán. Visítenos alguna vez, ¿eh? Oigan, sería muy difícil conseguirlo, pero si quieren lo intentaré. ¿Les gustaría ser transferidos a mi grupo? ¿A qué se refiere, capitán? ¿A vivir en castillos y palacios? Sí, beber puro whisky con soda y hacer ejercicios físicos. No, gracias, capitán. Preferimos seguir aquí. Gracias de nuevo. Bueno, vámonos. Hasta la vista, capitán. Saludos, capitán.